Bueno, justamente los usuarios están pidiendo un mejor servicio y están cansados de esperarlo. Mientras tanto, el presidente Juan Carlos Varela habla de unificar el transporte. Vamos a ver de qué se trata el reporte. Siguiente. Es una meta que nos hemos puesto de que el sistema de transporte metropolitano transporte a todos los ciudadanos de su casa a su trabajo en menos de una hora y que el costo total sea un dólar menos de un dólar o un dólar. Esa es la meta que tenemos, ese es el gran diseño del sistema de transporte integrado de Metro U y Metro que va a impactar mucho la calidad de vida de todos los panameños. Estas declaraciones del presidente de la República Juan Carlos Varela de unificar el pasaje del transporte público, una vez esté terminada la línea 2 del Metro de Panamá, ha traído reacciones. Para el dirigente sindicalista Abelardo Herrera, el mandatario tiene que pensar antes de dar un anuncio importante como la unificación y a la vez hacer una consulta con los usuarios, ya que siempre son los más afectados. Porque todavía ni se empezaba, apenas están en los inicios del diseño y construcción de la segunda línea del metro y hablar desde ya de cuánto hace el pasaje o la unificación me parece que es muy muy prematuro para hablar de ese tema. Creo que eso hay que analizarlo bien. El mandatario negó que el mismo se trate de un aumento en la tarifa del pasaje del transporte público. Sin embargo, algunos dirigentes no lo ven así. Eh, eh, si ya se está hablando de, un, eh, de, de una unificación a posiblemente un costo de un dólar, me parece que es un incremento que va a eh, impactar directamente en los bolsillos. De los, de los trabajadores y del pueblo en general, porque son los que más usamos ese medio de teletransporte. Abogados y los usuarios solo piden que se brinde un servicio de calidad. Yo pienso que hay que tomar una decisión. Tal como está la institución hoy día, no funciona. Tengo que señalar con mucho respeto que el director actual, Julio González, y su equipo no funcionan. Por ahora, el costo del metrobús se mantiene en 25 centavos. El del metro en 35 centavos. Con la unificación del Metrobús, rutas alimentadoras y el metro, el pasaje podría costar un dólar, según el mandatario. Geraldín Hurtado, Next Noticias.